Hello, I'm sorry, tenía este micrófono arriba y no se escucha. Hello, good evening, welcome to the class. Good evening. Good evening, welcome, welcome. Good evening, teacher. Good evening, welcome to the class. Okay, so thank you for being here. I appreciate your punctuality. Thank you for being early to the class. Yo sí estuve un poquito tarde, pero porque justo cuando ya me iba de la otra clase, los alumnos dicen, es un buen momento para hacer preguntas. Entonces me tuve que quedar un rato más. But I have to go running. Ya, yo tengo que empezar a correr para, bueno, no correr, porque ya saben que no puedo. O sea, tengo que apurarme. I have to hurry. Tengo que apurarme para la otra clase, que es la de ustedes, y es la última del día. Thank God. Ya se me hizo largo el día. Ok. Now. Pero bueno, no voy a trabajar en la mañana. Now, we're gonna go and we're gonna start with the class. Pero primero déjenme buscarle su listita de asistencia, your attendance. You are principiante, módulo 1. Junio. Asistencia. Let me see. My God. Today is Wednesday. Yeah. Okay. Qué poquito se han conectado, my goodness. ¿Qué dicen aquí en el chat? Hello. We're waiting for you. Okay. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Okay. Dayana Michelle Cruz Portillo. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Good evening, teacher. Present. Hani Navarro Morales. Present. Yes. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Karen Margot Aguilar Guzmán. Kierna Leticia Moya Mengíbar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Present. Y comunicar que si se me va el internet es porque está lloviendo bastante fuerte por aquí. Ah, ok. ¿En qué zona sería esto? Ciudad Delgado, San Salvador. Ok, thank you. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening, present. Igual tengo problemas de conexión por la lluvia. Ok, ok. Mexicano, San Salvador. Ok, ok. Mónica Lisset Díaz Martínez.
Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Okay, bueno, me faltan varios. Bueno, Tayana ya está aquí, ¿verdad? Tayana Michelle Cruz Portillo. I'm here. Okay. Y creo que se conectó Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. ¿Ya? Yeah. Pero no lo escucho, pero sí la veo, pero no lo escucho. No se le escucha, pero sí se ve que está contestando. Ya. Yeah. Uh-huh. Ok, bueno. Para las personas que está lloviendo en su zona, logremos estar hasta donde nos permite el internet, porque recuerden que son los minutos, ¿verdad? Los que son importantes. De hecho, voy a contarles, ya que tenemos solo esta clase, la del jueves, la del viernes y la del lunes, son 4 clases las que cuentan. Bueno, aparte de esta ya solo son 3, el porcentaje de asistencia que tienen cada uno de ustedes para poder pasar el módulo. Recuerden que para poder pasar el módulo necesitamos tener arriba de un 80% de asistencia. ¿Ok? Voy aquí y tengo. Bueno, ¿qué porcentajes más perfectos? Manténganlos así. Al día de ayer, ya algunas personas cumplieron su porcentaje de 80%. Felicidades, congratulations. Eso significa que básicamente eso y la plataforma y ustedes están en el siguiente módulo, pero no se vayan a descuidar y mantengan siempre ese porcentaje. Andrea tiene 80%. Ellen. Kirna. Y Marta y Dalia. Yes, you have 80% redondito. De ahí quienes se les acercan con un 79 son Stephanie, Jenny y solo ellas. De ahí un 78, Carlos Santana. Un 76, Jacqueline. Un 71, Mónica. Ok, de ahí las demás personas estamos un poco abajo del 70%. Por lo cual, necesitan estar al 100% en las clases si quieren seguir avanzando. Ok. Tengo problemas en el porcentaje de Eli porque me parece menos del 50 por la situación de que sale tarde, ¿verdad? Si se pudiera conectar desde el teléfono, siempre le ayudaría. De ahí tengo problemas con Dayana, también parece 54. 54, no, pero 54, bueno, sí, sí, a eso se necesita mejorar. Uh-huh. De ahí los otros porcentajes son, como les cuento, los que ya están arriba del 80%. Congratulations. Mantengan así un récord perfecto. Que se ve bien bonito cuando dice 100%. It looks very good. Ok. Let's see. Ya enviaron las fechas. Excelente. También Carlos dice la tormenta. Ok. Solo tengo 3 fechas. Only 3. 4 dates faltan. Ok, Wednesday. Hoy es el cumpleaños de una de mis mejores amigas. Me voy dando cuenta. Ni modo, ya la vamos a felicitar más tarde. Ok, es una de mis mejores amigas. Andy. ¿Cómo? Menos mal que es una de sus mejores amigas. Yeah, pero ella para el mío me felicitó casi a las 10 de la noche también, así que nos entendemos, ya sabemos. Bueno. Ya sabemos del mal que padecemos, ya. Yeah. Yeah, yeah. Acá está lloviendo también y voy en el autobús. Ok, gracias por informarme. I know. Qué raro, ¿verdad? Yo pensé que ya no iban a venir estas lluvias así, pero yes, I suppose we're still having them. Aquí en Usulután no hay ningún problema de lluvia, pero supongo que
puede también haber. Y usualmente cuando llueve muy fuerte allá, acá no llueve mucho. Ok. Pero sí se siente en el clima un poco strange, weird. Ok. Let's go with the class we have for today. And let me check here. What about to finish this? Estamos a punto de terminar this. What about? Really close. Just really, really close to finishing. Okay, I think this is the class. So, yeah, only four more classes. Yes, today is July 20th. Curioso, el año pasado para esas mismas fechas estaba enseñando el mismo módulo, pero con una semana de diferencia. Okay, let me share my screen. There we go. Can you please read the date, Andrea? Leer la fecha, please. Wednesday, July 2022. Yes, 2022. Repitamos esto nada más. Wednesday. Wednesday. Thank you very much. Now, today we're going to talk about quantifiers and the use of there is and there are. Usos del there is, el there are. Ambas cosas significan hay, pero hay de haber, ¿verdad? Hay del que se escribe con H-A-Y. Se los digo porque a veces me escriben hay de otras maneras y digo yo, para aprender inglés primero hay que saber español, because yeah. Es I con H, de haber. Básicamente es esto lo que vamos a estar viendo. How to use there is and there are plus quantifiers para hablar de cantidades. Pero antes de hacer eso, we're gonna go with the pronunciation practice. Vamos a hacer una rápida práctica de pronunciación. And then we come back here. El reto del día de hoy va a ser el siguiente. Wait a second. Dun, 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 dun. No, se dejó de hacer bulla. Bueno, me van a banear el video. You have to say it 5 times in a row. Tienen que decirlo 5 veces seguidas. 5 times in a row. But it was better. So, and it was better than the better, but before. A su ritmo. But a bit of butter, but the butter, but it was better. So, very bad, better butter, and it was better than the butter, very bad before. A su ritmo, cada quien. Pero antes de decirlo, las 5 times in a row, 5 times in a row significa así como seguiditas, en línea. 5 times in a row. Primero vamos a decirlo una vez cada participant. So, si hay un problema de pronunciación, nuestro classmate o nuestra classmate nos puede guiar y decir, hey, please, let's do this differently, or it's not butter, it's butter. Y recuerden que esto es but, no bout, but, ¿ok? So, 5 times in a row, ese es el reto, 5 veces seguidas. Y eso está, no es nada el reto. We're gonna do more than that. ¿Ok? ¿Cómo? It's butter and not butter. Yeah, it's butter. Butter podría ser, pero in British. Ah, ok. Yeah.
Díganme por qué he sido invocada. Porque sí. Ah, es que tenemos una cuestión. Dígame. ¿Puede repetir una vez, por favor, el trabalengua? Of course I can. Very. Pero bueno, ¿cómo le puedo poner mute a everybody? Very bad. A bit of butter, but the butter, very, but was bitter. So, very, but a better butter, and it was better than the butter, very, but before. Yes. 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 Thank you. Okay. Better. Better. Mónica, ¿qué pasó? Hola, hola. Buenas, perdón que no me quería venir. Oh, okay. Su nombre, usted es Mónica, ¿verdad? Sí, sí. A ver, tengo que cambiar aquí su nombre. Mónica, ¿cuál es su nombre? Mónica Lizeth, doble S y TH. Ajá. Díaz Martínez. ¿Cómo? Díaz Martínez. Ok, vaya. No se había conectado, ¿verdad? No, no, no. Vale, la voy a mandar a una sala. Están practicando el tongue twister, ¿ok? Ok, ok. Uy. Perdone usted que la mandé a la sala de espera en lugar de la sala. Bueno, ahorita, ahorita, ahí estamos. Ok, gracias.
Okay, hello, hello, hello. Now we're gonna go with the topic we have for today. It's there is and there are. Es un tema bastante sencillo si le ponemos atención, if we pay attention to it. Ya les dije, there is and there are, ambos significan hay, hay de haber. Y there is para singulares y cosas no contables, y there are es para plurales. Así de sencillo. Pero les explico. Ok. This is, there is, and there are. Wait. There we go. There is, we use it for singular nouns. There is, luego decimos a, que significa un, uno, una. There is a, y el singular. There is a book. Hay un libro. Hay un libro. On the desk. Desk es escritorio. Entonces, si yo digo, si ya sé que esto es libro, esto es escritorio, ¿qué significará there is a book on the desk? Ahí. Hay un libro sobre la mesa. Exactly. Excellent, Kirna. Yes, that's what we're talking about. Y hablábamos de este tema el día de ayer. Right? So, now. There are, lo vamos a utilizar con plural nouns. A veces solo el nombre en plural. Entonces le podemos agregar some, que some significa algunos. Aquí. Some. Algunos o algunas. Ok. So digo, there are books, plural, there are books on the desk. There are books on the desk. Hay libros sobre el escritorio. Ahora, el there is, también lo vamos a utilizar, aparte de with singulars, lo vamos a utilizar con uncountable nouns. Uncountable nouns. Las cosas que no se pueden contar. Déjame un ejemplo de cosas que no se pueden contar. Sun. Las estrellas. Sun, the stars sí se pueden contar. Water. The height. Arena del mar. Water. Okay, water. Milk. Sun, milk. Hair. 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 Yeah. Les voy a decir una cosa que puede ser así, me van a decir, ay, pero las estrellas o las hojas de un árbol no se pueden contar. A ver, sí se pueden contar porque si yo me doy a la tarea de contarlos, sí puedo empezar a decir 1, 2, 3, 4, 5, probablemente nunca voy a terminar, yes, pero sí tienen singular y plural. Una clave para identificar los uncountable nouns, o sea, las cosas incontables, es... Si tiene un nombre que se puede utilizar en singular y en plural, no es incontable. Porque los uncountables no tienen forma plural. Por ejemplo, agua. It's just agua, right? Water. Es the air. Nuestros aires. Es el aire. Now, las estrellas del cielo, si solo hay tres estrellas en el cielo, ¿puedo contarlas, sí o no? Puedo decir, one, two, yes. Three. Son incontables porque no sabes, se sabe cuántas son, ¿verdad? Pero sí se pueden contar cuántas vemos ahí arriba. Lo que no se puede contar es the water, porque necesitamos una forma de medida para contarlo. Un vaso con agua, una botella con agua, o las gotas. Pero las gotas pueden ser de agua, de sangre, de whatever, muchos, de cualquier cosa, de cualquier líquido, gotas. Pero no podemos contarla por sí sola. Igual que, por ejemplo, el chocolate. Chocolate, chocolate. ¿Creen que eso es contable o incontable? Countable or uncountable? Contable. 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 Yo les tengo la noticia que es uncountable. Depende.
una yes, depende. Barra de chocolate. No, no depende. No depende. Es porque necesito una medida para contarlo. Puedo decir una barra de chocolate, un chocolatito, un dulce de chocolate, una taza de chocolate, pero chocolate en general. Si yo les digo, yo me como un chocolate, pero lo que usted puede ser un chocolate, para mí puede ser una barrota de chocolate, ¿verdad? No es lo mismo, it's not the same. So chocolate is uncountable, you see? It's uncountable. Igual que sugar, milk, coffee, chocolate, rice. El rice no es contable, todavía los granitos, utilizamos grano, como la arena, granos para contarlo, pero no se puede contar por sí solo. O usted le dice en la receta, póngale 5,000 granos de arroz. Si se pasa, uy, peligroso. No, right? It is not like that. Una tacita. Just like that. Una taza de arroz. Pero necesitamos una medida, una taza. Entonces cuenta por sí solo. So, uncountable nouns son esos. Okay. Now, we have there is plus a plus a singular noun. There are plus plural nouns. And there is plus uncountable nouns. Then, para hablar de negativos y decir cosas que no hay, no hay. Solo para, por favor pongan atención, porque de verdad que este tema, si no le ponemos atención, sí es complicated. There is plus a, de nuevo, no está ahí, pero siempre va esa a, ¿se fijan? Plus a singular noun. Entonces tenemos, there isn't a pen on the table. Isn't ya es negativo, entonces no hay, ¿verdad? There isn't a pen on the table. ¿Qué significaría esto? Pen es lapicero y table es mesa. ¿Qué significaría entonces la oración? No hay un lapicero sobre la mesa. No hay un lapicero sobre la mesa. Correct. That is the meaning. Excellent. Good job. Now, cuando tenemos, escuchen bien aquí, aren't e isn't the uncountables, de los incontables, esta palabrita que está acá, any, nos va a ayudar a expresar que no hay nada. Any significa ninguno, ninguna, nada. ¿Ok? Eso, any nos va a ayudar a negar, aunque any también nos va a ayudar a preguntar. Ya lo van a ver más adelante. Entonces digo, there aren't any pens here. There aren't any pens here. Any significa ninguno. Pens, lapiceros. Here, aquí. ¿Qué significa la oración entonces? There aren't any pens here. No hay ningún lapicero acá. No hay ningún lapicero acá o no hay ningunos lapiceros acá. ¿Verdad? Yeah. Okay. Thank you, Girna. Thank you very much for your participations. Then we have uncountables. Uncountables. There isn't any juice, jugo. There isn't any juice in the fridge. En el refri. Esto es una forma abreviada de decir refrigerator. ¿Qué es refri? Refrigerator se dice fridge. Abreviadito, ¿verdad? Aunque si usted quiere decir refrigerator, go ahead and say it. There isn't any juice in the fridge. Juice is jugo. If fridge is refrigerador, ¿qué significará there isn't any juice in the fridge? No hay ningún jugo en la refri. Okay, no hay jugo, ¿verdad? No hay nada de jugo en la refri. Excelente. Ahora, para hacer preguntas, igual que con el verb to be, vamos a cambiar de posición el verb to be con el there. Y en lugar de ser there is a cat on the chair, va a cambiar. Is there a cat on the chair? Y agregamos el question mark, of course, at the end. Is there a cat on the chair? Is there a cat on the chair? Lo mismo acá. Are there cats on the sofa? Are there cats on the sofa? On, recordemos que es sobre. Okay,
Les explico un poco más a detalle a continuación acá. Vamos a enfocarnos primero en los nombres singulares. Para los singulares vamos a ocupar there is a, que a significa una, ¿ok? A. O an. ¿Cuándo dijimos que íbamos a utilizar an? When the next word starts with vowel. Excellent. Good job, Mario. Excellent. When it starts with vowel. Plus the noun. Plus el nombre. Noun. En singular. En singular. Entonces, esto sería I, para algo singular. There is a phone on my hand. I un teléfono en mi mano. No en adentro, en como sobre, ¿verdad? En mi mano. ¿Saben que de hecho yo no tendría que explicarles ningún tema en español y solo hablarles en inglés al 100%? Porque así es esto. Pero a mí me dan la libertad de hablarles en español. Pero en otras academias en las que he estado, sí, me regañan por eso. And yeah, tendría que hablarles. So I have to be explaining this topic fully in English. Pero para que no se me asusten. But yeah, I have to be speaking only in English. There is a phone on my hand. On my hand. Like this. There is a phone on my hand. Now, to make it negative, solo el verb to be, just with the verb to be, I add isn't. There isn't a phone on my hand. Okay? There isn't a phone on my hand. This is with singular. Para pregunta, dijimos que ¿qué va a pasar primero en pregunta? Verbo adelante, al inicio. Ay, sí, sí, déjame un segundito. Are hoy. ¡Salud! No, eso, déjame un segundo. Bless you. Es el piecito, de seguro. Un dolor. Bien, ya de Hani ha hecho todo el Vic. Yo pensaba que nadie me estaba viendo. ¿Qué pasó? Ay. Es que sí, el tendón, yo no sé por, si es por lo que está en una sola posición, pero me da unos jalones feos. Jalán. Ay, yo tal vez de tenerlo en una sola posición el pie todo el tiempo, ¿verdad? Ay, sí, ay, ¿cómo me quito el calambre si tengo esto? Y me da el jalón hacia arriba en la pantorrilla y después donde está el golpe. Ay, eso es triste. Pero bueno. Uf, no me he muerto. Sigamos. ¿Cómo vamos a abrir la pregunta? Y seguimos tratando el pico. With what? There. Verb be. Okay. Is, then there. Is there a phone? Is there a phone on my hand? Okay. Dos tipos de respuestas que vamos a dar a esto. Yes. There is. Sí, hay uno. O no. There is. Isn't. Así. Y esto es para decir hay en algo singular. Y esa misma estructura voy a utilizar para todo. ¿Ok? Puedo cambiar estas cosas. Puedo cambiar la preposición de lugar. Puedo cambiar el nombre. O sea, de lo que me estoy refiriendo. Y el complemento.
pero esto siempre va a ser lo mismo. Ok. Por ejemplo, vamos a hacer otra línea de ejemplos acá. ¿Cómo se dice? Vaso o taza en inglés. Cup. Cup. ¿Cómo se dice al lado de o a la parte? Next to. Ayer lo veíamos, excelente. Next to. There is a cup next to the computer. Ok. Tenemos ahí. Hay una taza a la par de la computadora. Cambié preposición de lugar para indicar dónde está, ¿verdad? Hay de haber. There is a cup next to the computer. Para decir el negativo, super easy again. There isn't a cup next to the computer. There isn't a cup next to the computer. Negativo, ¿verdad? Para hacer pregunta, de nuevo vuelvo a abrir con is. Is there a cup? ¿Hay ahí alguna? Is there a cup next to the computer? Like that. Is there a cup next to the computer? Luego afirmación. Yes. There is. No. There isn't. Ahí está. Yes, there is. No, there isn't. There is a cup next to the computer. There isn't a cup next to the computer. Is there a cup next to the computer? Yes, there is. No, there isn't. Eso solo es para lo singular. No los quiero confundir. Vamos a ir parte por parte, ¿ok? Step by step. Esto es solo singular. Only singular. ¿Se comprende? Or do you have questions? ¿Hasta el momento todo bien? Yes, teacher. Ok, yeah. Ahora que me dicen que todo bien, quiero que me hagan así como les he hecho estos ejemplos yo. Hagan ustedes dos, vamos a ir a hacerlos en grupos, don't worry. Pero vamos a hacer dos a sí mismo. Pero así como estoy haciendo yo esto, que va a ir incluido en cada uno de los dos ejemplos este bloque de cosas. Affirmative, negative, question and answers. Affirmative, negative, question and answer. Dos bloques como estos que he hecho, vamos a hacer. Solo van a cambiar, obviously, el nombre, la preposición del lugar y el complemento. ¿Se comprende? You get it? Yes. Ok, y paso ahí yes. Sus salas revisando. Let me see. Okay, I think we're ready. Let's go.
Roxana, ahí le mandé una invitación. ¿Qué pasó? ¿La sacó la sala? La teacher, yo me acabo de conectar a la clase. Ah, ok, Jenny, está bien, no hay problema. Ahorita la voy a unir a una sala para que vea lo que están haciendo. Ah, vaya, vaya. Ahí está. Teacher, y por favor, a mí me envía la sala 2, que ahí estaba, pero perdí señal. Ah, ok, con Mario. Sí, por favor. Ok, ahí estamos.
No, no sé. Ayer ya falta el último. Ok. Pero a ver, ¿cuál entonces? Entonces hacemos la... La preposición ejercicio. Tenemos que elegir, Carlito. Ya elegimos la primera que es om. Es om. Ahora vamos a elegir la otra preposición. Ah, pongámosle... Behind. Behind. Yeah, behind. ¿Les parece? Sí. Tiene que poner primero uh-huh. El is. Is there a shoe under the bed? Teacher, Mrs. Sayas. Yeah. Is correct. There is a shoe. One shoe. There is a shoe. Bless you. Salud. A shoe. Yeah, it's correct. It's correct. Okay. There is a shoe under the bed. There is not a shoe under the bed. Is there a shoe under the bed? Yes, there is. No, there isn't. Okay, vamos con el segundo entonces, ¿verdad? Okay. Yep. Excellent. Okay. Jenny, díganos algo de... Hay un florero en medio de la mesa. Vamos a decir como que... Pero, ahí es homie, que el palo de aguacate está en medio de la... De parqueo. El palo de mango y de... Y no nos da...
Diana. Hello, Diana. ¿Cómo se lee? There is a wall behind me. Behind me. Ajá. There is. La TH la vamos a leer como una D. There is a wall behind me. There is not a wall behind me. No, siempre sería, hay ahí un zapato abajo de la cama, pero como poniéndole el tono de pregunta al final. De pregunta, ajá. The question, okay. There is a door. Near the cut. Están bien, teacher. Yes, they are. Between se pronuncia así. Between. Between, correct. Between. Between. Mm-hmm. Helen, ¿qué está diciendo? Está moviendo los labios, perdón. Está poseída. Yo sé que me entendió Julio. Y Julio bien concentrado viéndolo. Ah. O ya no le anda diciendo July. No, ya, ahora ya se volvió español. July. De mentira, vea. Tú mientes. July. Wait a second. Okay, now, ya vi sus examples, they were good. Pasando de ese, vamos a pasar entonces ahora al plural. Vamos a ir con los plurales. Para decir que hay algo, pero son varias cosas, es un plural, vamos a decir de la siguiente manera. There are. Okay. Vamos a utilizar plus un número, o sea, podemos decir un number, podemos dejarlo sin nada, por ejemplo, le tengo que decir, podemos dejarlo sin nada, podemos dejarlo con un número, o podemos dejarlo con some, some significa algunos, ok, plus a noun, pero el nombre tiene que ir en plural, of course, plus a complement. Like that. Para la forma negativa, solo vamos a decir, there aren't, esto significa no hay, pero en plural. Y aquí ya no vamos a decir some or the number.
sino que vamos a decir any, que ni es ninguno. There aren't any. Luego lo mismo. Like that. Okay. Y para pregunta, vamos a decir are primero, there, y any nos va a ayudar a preguntar también. Are there any? Are there any class? Noun, que tiene que ser plural, of course. Plus. Complement, plus question mark. Vamos a hacer los ejemplos entonces, based on this. There are some students in the class. There are some students in the class. Negative. There aren't. ¿Y voy a agregar some de nuevo? ¿O qué creen que debería agregar? Any. Any. Wait a second. Dame un... This is any. There aren't any. Y el mismo noun, ¿verdad? There aren't any students in the class. Like that. There are some students in the class. There aren't any students in the class. Para hacerlo pregunta, are there any students in the class? Are there any students in the class? Y con el entonación, ¿verdad? Are there any students in the class? Respuestas. Yes, there are. No, there aren't. Así. Yes, there are. No, there aren't. Si hay, no, no hay. Like that, just like this. Okay. Hacemos otro bloque para seguirnos explicando. There are. Vamos a hacerlo ahora con un número. There are two apples behind the what? Podemos decir. There are two apples behind the licuadora. Blender. Licuadora. There are two apples behind the blender. There aren't any apples behind the blender. Are there any apples behind the blender? Yes, there are. No. There aren't. Y así sería. There are two apples behind the blender. There aren't any apples behind the blender. Are there any apples behind the blender? Yes, there are. No, there aren't. Y este es meramente plurals. Okay, ya hicimos singulars. Now we're doing plurals. Y después vamos a hacer los uncountables, que también les voy a presentar una lista de cosas que son uncountables para que puedan hacer los ejemplos.
Podemos usar any preposition of place, on, in, next to, at, como there are two employees at the park. Hay dos empleados en el parque. I don't know why, but están en el parque, andan paseando. At the park. We can say under. We can say above. We can say any preposition of place. ¿Ok? Vamos a ir a hacer dos bloques de preguntas como los que ya hicieron muy exitosamente, por cierto. Do you get the activity? ¿Ya? Yep. Ok, excelente. Pueden tomar un screenshot de esto si gustan. Pam pam parira pam pam parira pam pam. Creo que aquí estamos bien. I think it's good. Okay, let's go.
teacher. Yeah, tell me, Jenny. Este, se me fue el internet y me sacó de todo. ¿Y ya había entrado a una sala? Sí, estaba con Mario, Lick Stephanie y Roxana, si no me equivoco, no me acuerdo quién más. Ah, ok, en la 1. Ok, ahí estamos. Bye. Gracias. Balls. Balls. In the la cancha de basketball. Cancha, no sé cómo se dice. Cancha. Es esta mejor. Cancha. Here. There are five balls field. In the field or on the field. The field es para cuando juegan, ¿cómo se llama? Baseball. Es fútbol o soccer también. No, baseball, creo. Es que el cancha tiene como diferente, se dice sí. Diferente forma dependiendo qué tipo de cancha sea, digamos. Sí. Estaríamos hablando de 5 pelotas de básquetbol. ¿O de qué? Ya las terminamos.
Solo que la última no me le he puesto el question mark. Un punto me lo pusieron. Es culpa del disléxico. Arra. Intenten hacer lectura también, ¿ok? Ok. Hey. De la cama, de la puerta. Enfrente de la casa sería, enfrente de la casa sería, house. In front of house. ¿Verdad? In front of the house. In front of the house. The house. The house. There are three balls. Balls, balls. Balls? In front. Ball, teacher. Pelotas. Yes. Yes. Yeah. In front. They are sí. Afirmativo. Yes. Yes, they are. Yes, they are. ¿Y negativo? No, they are not. Ahora sí. Are there? Are there?
any? Balls? No. My. My. In front of them. Sí.
asustando a Gaby. ¿Qué dice, Julio? Ya estás asustando. Ey, deja estar peleando, pero... No, nadie. Hoy se me apagó la luz. No. There we go. Okay. Now let's go. Ya vi que se quedaron en su comfort zone. No quisieron ir con otras prepositions of place. I saw that. I saw that. Okay, let's go now with the uncountables. Pero primero les mostraré una lista de uncountables para que tengan idea de cómo hacer. Okay, so these are some of uncountables. Bread, pan. El pan no es contable. Cereal, no es contable. Cheese, flour, harina. Jam, jalea. Juice, jugo. Meat, carne. La carne se puede contar por libras, pero las libras se cuentan, no la carne. No sé si me voy a entender. Siempre que hay una medida, me ayuda a contar algo que no se puede contar por sí solo. Porque un pedazo de carne puede ser un pedacito de carne o un pedazote de carne. Milk. Rice. Arroz. Salt. Sal. Salt se pronuncia. Soup. Soup. No me van a decir soap, porque soap es jabón. Soup. Sugar. Tea. Water. Chocolate. Butter. Como very butter, bit of butter. Butter. Those are some uncountables. Repeat one more time. Bread. Cereal. Cheese, flour, jam, juice, meat, milk, rice, salt, soup, sugar, tea, water, chocolate, butter. Ahora hagamos unos ejemplos. This is with uncountables. Para uncountables, vamos a utilizar there is. La regla sería there is some uncountable noun, o sea, un nombre incontable. Countable noun plus complement plus just complement. Luego, para negativo sería there isn't plus any, como en los plurales, plus the same thing. Like that. Y para las preguntas, is there, también any, plus uncountable noun, plus question mark, like that. Entonces, hagamos ejemplos basados en eso. There is some milk in the cup, en la taza. There isn't any milk in the cup. Is there any milk in the cup? Yes, there is no
There isn't. Okay. Ya no es como en el singular, right? We're talking about uncountable nouns. Decimos some, para un poco, any, ninguno, o algo. Y aquí es algo. There is some milk in the cup. There isn't any milk in the cup. Is there any milk in the cup? Yes, there is. No, there isn't. Let's do one more block of examples. There is. Oh, se me olvidó decirles que solo con there is, there are no. Pero con there is, sí se puede hacer esta contraction. There's. There's some butter. There's some butter on the bread. There's some butter on the bread. There isn't any butter on the bread. Is there any butter on the bread? Yes, there is. No, there isn't. Okay. Now, with those examples, y la lista de uncountables, o quiere que les pase la lista de uncountables, la vuelvo a poner para que la tomen captura. You take a screenshot of it. Nos vamos solo así. And you have to do the examples with this. Remember, this is uncountables. It's not singular, it's uncountables. Uncountables. These examples are uncountables. Por si quieren tomar los screenshots de esto. Un segundo. Harina es flower. Flower. Let me look better for you. Oh. Flower. Just like that. Ow. Okay, let's go. It hurts.
Acuérdense que soy disléctico, así que vean que voy escribiendo. Coffee y ahí siempre va el son. Double O. Coffee is with double O. Double O. Yeah. And in negative, we don't use some. Any. Mm-hmm. Any, perdón, perdón. Correct. Mm-hmm. Perdón, perdón, aquí estoy. Estoy. Yes, there is. Yes, there is. Hello. So it's time to go. I didn't notice. I didn't see the time, but it's time to go. It's 10 already. Let's see, just to confirm the people who are here. Eli se conectó, ¿verdad? Eli Zeta. Yeah. Okay. Jenny Elizabeth, también. Present. Aquí estoy. Karen. Se desconectó, creo. Marta Lidia, yes, right? Yes. Mónica Lisette, also. Yes. Okay, and I think that was it. Where is Mario? Where is Mario? You are Mario. No me dijo, Mario present, okay. Ah, no, eso lo estaba confirmando. I was just checking on this. Okay. Ah, okay. Don't worry, don't worry, don't worry. Don't worry, Mario. I know you're here. Okay. So that will be it for today, guys. No terminaron de hacer lo de los uncountables, porque apenas llevaban uno, but I know it's because of the time, so we're going to continue tomorrow and we have a new topic for tomorrow. Okay? Lo importante es que vayan entendiendo. Okay. Bye-bye. Have a good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Have a good night. Take care. Good night.